Dios les bendiga. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por la oportunidad que Él nos regala de estar aquí en el campamento del distrito 29. Un saludo muy especial para los líderes de acá del distrito 29, los conquistadores, liderado por el hermano Luis Negrete. Un saludo especial y todo su equipo de trabajo. Gracias, hermanos, por tenernos en cuenta y gracias a Dios por esta bonita oportunidad. Para los pastores que están acá, un saludo especial en el nombre de Jesús, sus esposas, sus familias. Qué bendición poder saludar. Para mi amigo Josué David Gil, un saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, Dios nos dio esta bendición de estar aquí. Doy gracias a Dios por ello. Quiero que abramos un texto de la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, Evangelio de Jesucristo, según San Marcos, capítulo 16. Mientras ustedes están buscando allí, quiero también saludar al supervisor, a los directivos, al hermano presidente de nuestra iglesia, hermano Álvaro Torres. Un saludo especial en el nombre de Jesús. Y todos ustedes, amén. También para el equipo de música, saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 17 y versículo 18. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Todos están ubicaditos? Ok. Dice entonces la palabra del Señor: estas señales seguirán ¿a qué? En mi nombre hablarán, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiero leer el mismo texto, los dos mismos textos en la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Dice: estas señales acompañarán a los que hayan creído, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos y si llegan a tomar veneno no les hará daño. Además podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Puede estar cómodo, por favor, diciendo gloria a Jesús. Estamos en el campamento del distrito 29, que tiene un lema muy interesante y es generación más. Más palabra, más oración, más unción. Y a manera de introducción esta tarde, quiero decirles que somos la generación del relevo. Aleluya. Somos la generación del relevo. Seguramente los que estamos aquí y los que están allá sentaditos, los que están escuchando este sermón, en unos años van a ser los pastores. Gloria a Dios. Porque esta es la generación del relevo. Allí están las esposas de los pastores. Allí están los líderes y muy posiblemente los que van a llegar a la directiva nacional de los jóvenes. Por eso, qué bueno que nosotros le creamos a Dios. Creo que el Señor Jesús está levantando una generación poderosa, una generación que se está levantando en el nombre de Jesús y sobre todo para que Jesús sea exaltado, para que el Señor sea glorificado, para que la gloria de Dios se derrame por todo lugar. Aleluya, gloria a Dios. No sería como tan saludable comparar las diferentes generaciones, la generación de
de hace 20 o 30 años fue una generación totalmente diferente a la nuestra. Es una generación con diferentes circunstancias, diferentes situaciones históricas de contexto. Son diferentes formas, cosmovisión. Es una interpretación totalmente diferente. Y aún el sabio Salomón expresó desde la interpretación de la vida, diciendo lo siguiente: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca esto preguntarás con sabiduría. Para Salomón formular desde su interpretación de la vida, decir que los tiempos pasados fueron mejores, está diciendo, no es una pregunta bien formulada, porque yo creo que todo momento es el mejor. Voy a explicarlo mejor. Creo que usted está viviendo su mejor momento. Creo que Dios se va a seguir derramando en este tiempo. Creo que la gloria de Dios se va a seguir manifestando en este tiempo. Si lo cree, dele ese aplauso fuerte a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque creo en las palabras que dijo el escritor a los hebreos: Jesucristo es el mismo. Y habla de tiempo pasado, presente y futuro. Jesucristo es el mismo de ayer. Si usted lo cree, diga amén, por favor. Jesucristo es el mismo de ayer. Jesucristo es el mismo de hoy. Jesucristo es el mismo de mañana. Él está en los tiempos. Aleluya, gloria a Dios. Creo, estoy seguro que la juventud del siglo XXI tiene al Señor Jesucristo, al Señor que es inmutable. Y si el inmutable está con nosotros, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Oh, aleluya. Ve, hermano, esta tarde yo le quiero predicar con el corazón, porque le estoy hablando a una generación que todavía Dios está levantando con poder, con autoridad. Yo sigo creyendo que mayores cosas va a haber esta generación. Que si nuestros antiguos vieron milagros, esta generación también los va a ver. Oh, aleluya. Mire, hermanos, pueden cambiar los escenarios, pueden cambiar los episodios, pueden cambiar las personas, pero Dios seguirá siendo el mismo. El salmista tiene que decir: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, aleluya, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. El escritor a los hebreos dice que no tiene genealogía, ni principio ni fin. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese Dios que yo le estoy hablando esta tarde es el Dios nuestro. Y dice la Biblia: es Dios nuestro eternamente y para siempre. Pero el texto no se queda allí, sino que continúa diciendo: Él nos guiará más allá de la muerte. Es decir, que los que han muerto, Dios lo usó en su tiempo, pero Dios está levantando en este tiempo una generación con más unción, con más palabra, con más autoridad,
con más poder. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero yo sí creo que Dios en este tiempo está levantando una generación poderosa, una generación. Aleluya, 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 aleluya. Precisamente pensando en los textos que leímos al iniciar el sermón, el Señor, que es el dueño de todos los tiempos, y en medio, quiero colocarlo en contexto, en medio del suceso que se está desarrollando, porque el capítulo 16 del Evangelio de Marcos nos habla acerca o en relación con la resurrección del Señor. Dice la Biblia, capítulo 16, que María se dio cuenta, María Magdalena se dio cuenta que Jesús había resucitado. Es esta María que habla el Señor, o que habla la Biblia. Capítulo 16, verso 9, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y dice la palabra del Señor: yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él. En medio de un momento emotivo, triste, nostálgico, ella le da la noticia a ellos, pero ellos no creyeron. No creyeron. Ellos dudaron de lo que le estaba contando esta mujer. Luego dice la palabra del Señor que se lo contó a 2 más, pero tampoco creyeron. Precisamente los versículos que leímos dice que él se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados, y les reprochó. ¿Sí o no? O sea, que él, ¿qué les reprochó? Que no estaban creyendo a la palabra de que él había resucitado, que él no estaba ante los muertos, que él estaba vivo. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón para no creer en esa palabra. Y estando en ese momento, en esa aparición, a ellos, a los 11, les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, y quiero hablar esta tarde de eso, de creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y sigue diciendo: estas señales seguirán. Y esa palabra seguirán está diciendo: continuará con ustedes, seguirán con ustedes. No solamente fue para ellos, sino que también esta generación también va a haber señales. Estas señales seguirán, continuarán. Mire, yo creo en algo esta tarde, y es que las señales son el resultado de la obra de Dios, y nosotros vamos a seguir viendo la gloria de Dios. Vamos a seguir viéndola. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Estas señales seguirán a los que creen. Y dice: en mi nombre, ¿qué pasará en el nombre del Señor? ¿Echarán qué? Fuera demonios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Esta generación va a ser testiga de que el Señor está con nosotros.
Y en cada uno de nosotros se ha cumplido lo que el Señor dijo en el Evangelio de Juan, que el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora en nosotros, está en nosotros, vive con nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor vive con nosotros? Voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos creen que el Señor vive con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que la gloria de Dios continúa con nosotros? ¿Cuántos quieren esta tarde ver la gloria de Dios en este lugar? Dele ese aplauso fuerte, por favor, al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Esta generación es una generación que va a seguir viendo la gloria de Dios. Vamos a palpar, vamos a contemplar, vamos a evidenciar que Dios está con nosotros. Los demonios tendrán que huir cuando invoquemos el nombre de Jesús. Seguiremos hablando en otras lenguas. Aleluya. Porque esta generación es una generación que está marcada por Dios. Pero quiero invitarle esta tarde a lo siguiente, y es no solamente a creer en lo que dijo el Señor, estas señales seguirán, sino que también eso se haga una realidad. Alabado sea el nombre de Jesús. La invitación esta tarde no es a que siga los pasos de Pedro, porque Pedro estuvo con Jesús y de manera eufórica, emocional, emotiva, porque no queremos una generación eufórica, queremos una generación que le crea a Dios. Queremos una generación que crea en las promesas de Dios. Queremos una generación que crea que Dios tiene poder y autoridad. Queremos una generación que crea en la palabra de Dios. No queremos el espíritu de Pedro, porque cuando el Señor más lo necesitaba, Pedro le negó. Me vas a negar, se lo dijo. Y llegó el momento, el episodio, la escena, y verdad, le negó, le miró desde lejos. No, este Señor yo no lo conozco, pero yo creo esta tarde que la universidad tiene que saber que somos hijos de Dios. Por allá en el valle, yo vengo del valle del Cauca. Un chico, un niño de un colegio, me contaba un pastor que en medio del curso, de la clase, un chico comenzó a tener dificultades, un demonio comenzó a apoderarse del chico. Y me contaba un pastor amigo, me decía: Gerson, y un niño de nuestra iglesia le dijo: profe, déjeme, yo oro por mi compañero. Y la profesora le decía: no, 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 quédate a un lado. Y él insistía: déjeme, yo oro. Y a lo último la profesora: bueno, hágale pues cristiano, hágale evangélico. Y ese niño comenzó a decir: Señor, tú eres mi Dios. Mis padres me han enseñado que en tu nombre los demonios huyen. Y ese niño comenzó a orar. Un niño de escasos 8 o 9 años. Oh, hermano, es que cuando ese nombre se invoca, algo sucede. Deme, profe, deme paso, deme turno. Y ese niño comenzó a orar. Y dice el pastor amigo, que ese demonio tuvo que ir de ese compañero, porque esta iglesia se le ha invocado un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús.
sé si alguien cree en ese nombre esta tarde. Pero esta tarde le voy a decir algo en el nombre de Jesús. Se necesita una generación que no niegue que es hijo de Dios, que no niegue que es cristiano. Hay gente que va a la iglesia pero vive una vida doble. Pero esta tarde yo quiero decirle que aquí lo más importante es que Dios vive con nosotros. Y si Dios vive con nosotros, Dios respalda a sus hijos. Creo que ese amén está muy débil. Dios respalda a su hijo. Que cuando usted esté laborando, que cuando usted esté en el colegio, que cuando usted esté en la universidad, lo que la gente vea en usted sea la gloria de Dios. Él tiene algo diferente, ella tiene algo diferente. Y eso que tiene diferente es que la gloria de Dios está sobre nosotros. Ese aplauso está muy débil esta tarde, muy débil, muy débil. ¿Dónde están los jóvenes del distrito 29 que vinieron a decirle: Señor, yo quiero de tu presencia, yo quiero que tú me llenes, yo quiero que tú me bautices con el Espíritu Santo? Yo voy a decir algo en el nombre de Jesús: esta tarde Dios va a bautizar con el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Mire, yo quiero decirle que seguir a Cristo es lo mejor que nos ha pasado. Si usted cree a lo que estoy predicando, por favor confirme con el amén. Seguir a Cristo es lo mejor que nos ha pasado. En un momento dado, Jesús, en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, présteme atención a esto, por favor. Jesús ya estaba de camino a Jerusalén. Recuerdan ustedes, el ministerio público de Jesús se desarrolla, pero el capítulo 9 iban de camino a Jerusalén. Y aquí hay un paréntesis para decir algo: nosotros estamos de paso porque nuestra ciudadanía es celestial. Y estaba de camino a Jerusalén. En el capítulo 9 se le presenta una situación y él tiene que decir: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Esa generación no puede mirar atrás. Esta generación tiene que mirar adelante. Tiene que proyectarse en Dios. Porque mirar atrás es para coger impulso, ¿sí o no? Porque hay gente que dice: es que mejor fue atrás, antes se hacían más cosas. No, yo vine a predicarle esta tarde que el mismo Dios de antes es el mismo de ahora. Yo sí lo creo, yo sí lo creo esta tarde. Y el Señor tiene que decirles a ellos: ninguno que pone, que poniendo su mano en el arado, mira ¿qué? Hacia atrás. El campesino es el que está arando y él no se puede descuidar, porque si él mira hacia atrás, el terreno que está trabajando o lo que está haciendo se puede desviar. Mire, el capítulo 9, Jesús entra a una nueva etapa de su ministerio público. Hasta el momento su etapa de predicación había sido a Galilea. Pero ya estaba finalizando, podríamos llamarlo en esta tarde, ya estaba en el declive, ya estaba terminando su ministerio público.
Y en medio de ese proceso, dice la palabra del Señor, hay algo que es interesante, y es que Jesús tiene que ir a Jerusalén, y en medio de ello Él va quedando solo. Antes la multitud lo seguían porque hacían milagros, sanidades, prodigios, pero va quedando solo. Hay que entender que este mundo nos va a aborrecer por seguir a Cristo. Nos va a aborrecer. Pero quiero decirle que si usted toma la decisión de seguir a Cristo para siempre, Dios le va a ayudar en lo que usted enfrente. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros. Pero dice la Biblia, envió mensajeros para que fueran y entrara a una aldea de samaritanos, pero su rostro era para ir a Jerusalén. O sea que Él ya tenía claro para dónde iba. Necesitamos una generación que tenga claro que seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos. Alabado sea el nombre de Jesús. Significa renunciar a todo. Renunciar a los deseos de la carne para agradar a Cristo. Renunciar a este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque lo que estás viviendo ahora es temporal, pero lo que nos espera allá en la nueva Jerusalén es eterno. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Denle ese aplauso fuerte, por favor. Y si usted abre la Biblia un minutico para que note algo, por favor, Lucas 9. Para que vea que lo que estoy predicando es una realidad, por favor. Recuerde que para que usted, Lucas capítulo 9, verso 51. Recuerde que le estoy contando que el ministerio público de Jesús fue un ministerio que trascendió, porque la popularidad de Él en sus milagros, en sus sanidades. Pero recuerde que casi todo su ministerio lo vivió en Galilea, pero ahorita tenía que ir a Jerusalén. A Jerusalén. Y en medio de ello, dice la palabra del Señor, que por allí, capítulo 9, verso 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder el alma de las personas, de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Ahora, dice la palabra del Señor, y aquí quiero hacer hincapié, los que quieren seguir a Cristo. Y la invitación esta tarde es a seguir a Cristo de verdad, de verdad, verdad. Y dice la Biblia, capítulo 9, verso 57, yendo unos le dijo en el camino: Señor, el eufórico, el que siempre dice sí sin pensar las cosas, Señor, te seguiré a donde quieras. Pero dice la Biblia que Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar ¿qué? Su cabeza. Jesús quería enseñarle a ese discípulo que renunciar, hay que renunciar a muchos beneficios, que en este mundo
no vamos a recibir los aplausos de la gente, pero sí vamos a recibir la aprobación de Dios. Es mejor la aprobación de Dios que los aplausos de la gente. Porque hoy la gente te mira bien, pero mañana te va a mirar mal. Pero si sigues a Cristo, será la mejor decisión esta tarde. Si sigues a Dios. Y eso quería enseñarle. Señor, te seguiré. Pero el Señor dice: las zorras tienen guarida y las aves del cielo, de los cielos, nidos, mas el hijo no tiene dónde recostar su cabeza. Luego le hace la invitación a otro y le dice: sígueme. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor le dijo, le respondió: deja primero que vaya y entierre a mi padre. Según la tradición de ese momento, era muy importante que un hijo enterrara a su padre. Era una ceremonia fúnebre muy importante. Esa era la costumbre. Y el Señor le tiene que responder: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Uy, pero Señor, eres muy fuerte. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero el Señor lo que le estaba enseñando es que seguir a Cristo nos va a costar la vida. Aún nuestros familiares van a decir: ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué estás orando tanto? ¿Por qué estás yendo tanto al culto? Pero no importa que ellos nos digan eso, le vamos a seguir a Cristo hasta la eternidad. Pase lo que pase, venga lo que venga, vamos a seguir a Cristo. Yo no sé si esta tarde hay gente aquí, jóvenes, que de verdad quieren seguir a Cristo, que de verdad van a aceptar la invitación, que se van a negar a sus deseos por seguir a Cristo, que se van a negar a lo placentero, a lo que es temporal, pero es mejor abstenernos aquí y que Cristo se agrade en nosotros. Oh, aleluya. Luego le dice, verso 61, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida, que me despida primero de los que están en mi casa. Y el Señor le dice: un momento, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y yo quiero invitar esta tarde a la juventud del distrito 29. Y es una invitación de veras. Sí o sí sigues a Cristo. No puedes servir a dos señores. No puedes jugar a ser cristiano. Seguimos o no seguimos a Cristo. Pero Él quiere una decisión trascendental esta tarde. Amigos se van a ir, familiares se van a ir, pero si Cristo está allí contigo, eso será suficiente, eso será todo, porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Yo quiero decirle esta tarde a los jóvenes que seguir a Cristo será la mejor decisión de tu vida. No vas a lamentar, no vas a llorar, porque seguir a Cristo te va a llevar al cielo, te va a llevar lejos. Oh, aleluya. ¿Por qué no levanta sus manos allí donde está, por favor? Ese que vino dispuesto a seguir a Cristo. Ese que dijo: Señor, algo vas a hacer en el campamento, porque yo estoy dudando, porque estoy como incrédulo, estoy como los discípulos. Pero ese, levántele las manos a Jesús, por favor, esta tarde. Le va a decir: Señor, yo vine a más. Yo quiero más. Yo no quiero ser una generación débil. Yo quiero ser un joven fuerte en ti.
Yo me voy a atrever a creerte, Señor, porque estoy seguro que esta generación va a ver cosas extraordinarias. Cuando salgas de este campamento, allá donde vives, en la ciudad, en el campo, en el municipio, se te va a parar un endemoniado, pero tú vas a ir con la gloria de Dios y vas a decir: en el nombre de Jesús. Y ese demonio tiene que salir en el nombre de Jesús. Ayúdame, por favor. Esta tarde quiero hablar con un joven que tenga sueños en Dios, que tenga anhelos en Dios, que tenga propósitos. Yo estoy seguro que Dios nos va a usar como nunca en este tiempo. Usar como nunca en este tiempo. Vas a ir a esa, a ese municipio, y la gente va a decir: ¿qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Algo pasó en el campamento. Algo pasó en el campamento. Algo pasó en ese campamento. Gente que decida seguir a Cristo, que tome decisiones trascendentales, que aunque cueste, que los amigos se vayan. ¡Aleluya! Allá atrás hay gente que necesita de Dios. Venga, por favor, acá al altar. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estas señales seguirán con nosotros. Esas señales seguirán con nosotros. Vamos a hacer algo esta tarde. Los que están arrodillados van a estar en pie, por favor. Y quiero invitar a los que están allá en las sillas: venga, acérquese en el nombre de Jesús. Sálgase de la silla, venga, acérquese, por favor. Escúcheme un minutico allí de pie, por favor. Escúcheme, por favor, unos minuticos. Allí paradito. Míreme acá, por favor. Una cosa fue Pedro antes del Espíritu Santo, pero otra cosa fue Pedro después de Hechos capítulo 2. Una cosa va a ser tu vida cuando llegaste a este campamento, pero otra va a ser cuando salgas de este lugar, porque estoy seguro que te vas a ir con la gloria de Dios. Una cosa es haber venido a este lugar, pero la presencia de Dios va contigo. ¡Algo poderoso! Algo poderoso. Algo poderoso, algo extraordinario. Algo maravilloso va a suceder. Oh, ¿quién
quiere presencia de Dios esta tarde? ¿Quién anhela Espíritu Santo? A ver, todos los que anhelan Espíritu Santo, levántenle las manos a Jesús esta tarde, por favor. Pero que anhele, que anhele, que anhele, que anhele. Dígale: Señor, yo quiero tu presencia. Señor, yo quiero algo especial. Levántele las manos a Jesús. Vamos a orar. Y cuando terminemos de orar, algo glorioso va a suceder en este lugar. Señor Jesús, levante su voz, por favor. Que he predicado esta tarde tu palabra. Y yo creo en lo que he predicado. Yo creo que algo grande viene para esta generación. Yo creo que algo extraordinario viene para esta generación. En el nombre de Jesús de Nazaret, derrama de tu gloria. Recibe, recibe, recibe el Espíritu. Ushaba, arriba, arriba, arriba.